Muy buena gente, ¿cómo están chicos? Soy Dispa, feliz viernes a todos. Vamos a empezar el gameplay del día de hoy tuneando el último avioncito que nos falta, que es esta cosa rara y extraña, la cual vamos a proceder ahora y vamos a ver qué tal, qué se le puede llegar a hacer a este avioncito. Así que vamos a entrar a las modificaciones, le vamos a meter un blindaje rápidamente del 100%, vamos a ver las contramedidas que tenemos, las antirradar, bengalas, humos, tenemos, bueno, los humos de todos los colores, clan, bueno, yo le voy a meter, antirradar, no, le vamos a meter la, le vamos a meter antirradar, le vamos a meter un antirradar, vamos a ver, en el motor le vamos a meter un eco nivel 4, y vamos a ver también las maniobrabilidades, no se las toco, vamos a ver las cubiertas que tiene, ajá, esa se ve bonita. También, esa no. Yo creo que podríamos jugar con esta. Bien, le vamos a poner esa. Le vamos a ver el tema de la pintura. Vamos con el color principal. Yo voy a colocarle, que creo que puede quedarle muy bien, el amarillo. Vamos a buscar los amarillos. Bien, un amarillo de carreras, así. Y ese negro no le queda, pero como veo que tiene como un grisecito, le voy a dejar como secundario un color metal, un color metalizado, no metálico. Ahí, ese color, aluminio pulido, para que le quede más o menos. Y ese va a ser, creo que nuestra cosa, no le podemos poner armas ni nada, vamos a salir del taller. Y bueno, vamos a ir rápidamente con el Edge Fruity este, lo vamos a sacar afuera y vamos a ver qué tan maniobrable es para andar por pasar. Bueno, es maniobrable, parece. Ajá, upa, rápido. Sí, bueno, vamos a ir con muy mucho cuidado porque se nota que es muy bajito, tiene las ruedas rozando el suelo y bueno, y es muy maniobrable, así que muy maniobrable. No quiero mandarme ninguna. Oye, miren cómo le pasamos. No, uy, ven que es tan maniobrable que lo podemos romper. Ven, porque esas luces que son las de señalización. Ahí lo podemos enderezar. Vamos a ir acá. Bien, listo. Y ahora que estamos acá, estamos en pista, vamos a intentar despegar. Bien, ya despegó el bicho este. Ya despegó. Ya se fue para arriba. Se fue muy fácil para arriba. Tenemos para lanzar las contramedidas. Nos dice, vamos a ver el tema de las ruedas, si las podemos levantar. No, no se puede. Bueno, es un avión sencillo, como verán. Es bastante sencillo. Miren esa miniatura. Podríamos tener ahí así. Esa va a ser la miniatura despegando. No, yo creo que puede ser. A ver si la podemos poner así. Así. Esa está mejor. Si sí, le vamos a ver, vamos a dar una vueltita. Miren qué bonito que se ve el avión este. Vamos a ir y vamos a volver, ya que no podemos hacer mucho más con el avión, para ver si ya la semana que viene, ya cuando empecemos el lunes, empezamos con todas las misiones. Y el día miércoles teníamos el último autito que falta, el único autito que salió en este DLC, para que, bueno, y ya creo que ya van a haber algunas autitos, algunas mejoras, supongo que no lo van a dejar cortado este DLC. Así que bueno gente, espero que les haya gustado este gameplay, vamos a ver si lo podemos aterrizar. Bueno, lo aterrizamos invertido. Y esto terminó medio mal. Miren, yo me voy arrastrando. Uy, miren qué trucho. Eso sí que fue trucho, pero bueno. El personaje muerto. Bueno, a ver, ¿dónde era que quedó? Allá es donde morimos, así que vamos a ir rápidamente para poderme despedir con mis restos de mi avión, el cual le habíamos tuneado. Pero ese arrastre re falso que tuvimos, porque fue muy falso en realidad. Fue demasiado falso. Ven, aquí es donde morimos. Pero el avión se supone que está más allá. ¿O no? Bueno, nos quedamos sin avión, me parece. No, efectivamente nos quedamos sin avión, gente. Bueno, gracias por haber visto este video. Si les gustó, ya saben lo que tienen que hacer. Manito arriba, compartan el video y suscríbanse. Nos vemos en un próximo gameplay en este canal. Que así que recuerden, todos los lunes, miércoles y viernes voy a volver a subir gameplays. Que así que nos vemos. Chau, chito.